Como sabés, nos vimos a principio de año, antes que comience la temporada de remates y de exposiciones, con este tremendo desafío y esta novedad de la cuarentena y la suspensión de todos los eventos. Y claro, vos pensás que una raza que centra toda su comercialización, toda su salida en encuentros que eran presenciales, sin ninguna duda, al principio uno se preocupó, dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Ahí repasamos un poco la historia, ¿no? Y en Uruguay los remates eran todos televisados, ¿no? En un hotel de Montevideo se hacían grandes remates de 10.000 cabezas y de acá lo mirábamos un poquito como con escepticismo. Decíamos, no, esto en Argentina no va a funcionar. O sea, los argentinos tenemos a veces ese prejuicio de que esto acá no va a andar. Y resulta que al poco tiempo, y lo vimos todos estos años pasados, los remates televisados de 10.000, de 15.000 cabezas, son moneda corriente, ya antes de la cuarentena. La herramienta del televisado funciona muy bien. Ahí apareció de vuelta el escepticismo argentino. Dijimos, sí, esto para la invernada anda bien, pero cabañas no. La cabaña no anda por televisión porque el comprador quiere ver el toro en detalle, la vaquillona en detalle, le gusta hablar con el dueño, comerse un asado. No, no, cabaña no va a andar. Y decidimos que no iba a andar. Bueno, este año complejo nos obligó a que tenga que andar. Y lo hicimos andar y resulta que las cabañas sí funcionaron por televisión. Claro, esto dentro de un protocolo de hacer las cosas bien, porque Labrangus inmediatamente se puso a trabajar. ¿Y qué hicimos? Bueno, por un lado construimos una plataforma específica para los remates y la pusimos a disposición de todos nuestros criadores porque dijimos, no podemos dejar solo que la gente haga lo que le parezca, que cada uno haga, porque ahí se generan las asimetrías. Algunas cabañas con más experiencia o con más escala lo van a hacer muy bien y las cabañas chicas no lo van a poder hacer. Entonces, nuestra obligación de Labrangus es ponernos a disposición de todos y facilitarle la vida al criador. Entonces, armamos esta plataforma Brangus, armamos los catálogos virtuales y algo muy interesante que establecimos un protocolo de filmación y la calificación Brangus. ¿Esto qué quiere decir? Que no se filma de cualquier manera y cada uno hace lo que quiere, sino que con equipos profesionales dijimos, bueno, le vamos a mandar a las provincias que se puede ingresar el equipo de filmación, que lo va a hacer bajo un determinado protocolo, y donde no se puede entrar, vamos a establecer vínculos con profesionales locales para también darles el protocolo. Por eso todo lo que se vio en pantalla tenía de alguna manera un mismo lenguaje. Todos aquellos detalles que no se podían ver con la minuciosidad necesaria, lo resolvimos a través de la calificación Brangus. Esto es un inspector oficial de la asociación que va al campo y revisa cada reproductor uno por uno, todos los machos y las hembras, y los clasifica de 1 a 3 en 5 caracteres que son importantes y que son detalles. En el caso de los machos, la exposición de la mucosa, y en el caso de machos y hembras, pezuñas, aplomos, tanto manos como patas, y temperamento, porque por ahí, en el momento de la filmación muy cortita, el animal parece de buen temperamento y el inspector detecta que no lo es. Todo esto se volcaba en una planilla y todo esto se acompañaba a la filmación. Entonces, el comprador sentado en su casa veía una buena filmación, los datos del animal y el recuadro, el cuadrito de calificación Brangus hecho por un inspector, con lo cual yo te diría que ya prácticamente no era igual que ir al remate, sino que era mejor que ir al remate, porque en un remate a veces no ves todo esto, por el apuro, por el tiempo, por el barro, por el pasto. Acá tenías una radiografía del animal mejor que si fuera presencial. Bueno, si uno hace las cosas bien, en general los resultados son buenos, y así fue, y así fue. El conjunto de todas estas medidas y toda esta diagramación y toda esta estrategia resultó en los remates que ya todos conocemos, con buenos precios y buenos resultados, lo cual deja conforme al vendedor, al comprador, y nosotros como asociación estamos tranquilos de haber hecho la tarea, ¿no? Y en el interín, como vos decís, Labrangus hace otras cosas y todo lo demás siguió en marcha. O sea, seguimos trabajando en la difusión de la raza, a pesar de la cuarentena, seguimos publicando todos nuestras herramientas de difusión, la revista se siguió haciendo, se hace en papel y se hace también digital para facilitar la lectura a aquellos que no la reciben. Y bueno, después seguir trabajando, trabajar con los DEPS, trabajar con ampliar la base de criadores. Y bueno, vos me preguntabas cómo mantener la mística. Yo creo que la mística se mantiene haciendo las cosas bien, generando
haciendo el trabajo genuino, trabajando con seriedad y generando lo más valioso que tiene esta actividad y que tiene la vida en general, que es la confianza, ¿no? Vos hablabas hoy de la confianza en los remates, que la gente confíe en los remates, confíe en los reproductores y confíe en nosotros, que como dirigencia y para los que fuimos elegidos, le devolvemos al criador lo que ellos necesitan, ¿no? Que es seriedad, es un trabajo responsable y con transparencia hacer las cosas lo mejor posible, adecuándonos a los distintos desafíos que en este año han sido muy altos y que creemos haber cumplido razonablemente.